El estudio del bongó se puede abordar de forma autodidacta, es decir, empíricamente, transcribiendo, escuchando, tocando, bueno, intercambiando con otros colegas, en fin, hay muchas formas de estudiar este instrumento y aprenderlo. Otra forma también es académicamente, es decir, de manera sistematizada. Esto quiere decir que se puede estudiar el bongó de manera sistematizada gradualmente con notación musical. Como sabemos que la música es un arte temporal, necesariamente un bongocero tiene que saber contar los tiempos, ¿no? Los eventos, los hechos sonoros y también los silencios. Es muy importante eso. Muchas personas me preguntan, bueno, ¿y cómo se hace un solo de bongo? Yo no tengo la forma mágica, pero les puedo decir que necesariamente uno tiene que escuchar el referente de los grandes bongoceros que hacen solos. Les voy a mencionar uno, dos o tres. Bueno, pues escuchen a Johnny el Dandy Rodríguez, bongocero clásico que quien todavía está activo en los Estados Unidos. Él tiene una forma de tocar muy particular. José Mangual Jr. y su padre también, el viejo Buyú. Esos son bongoceros grandes que nos han dejado un legado en este instrumento. Manny Oquendo también tenía un estilo de tocar el bongo muy clásico. Anthony Carrillo. Bueno, hay cualquier cantidad de bongoceros de la vieja y de la nueva ola. La 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 la.